Yo soy Natalia Rodríguez, soy licenciada en Ciencias Ambientales y actualmente soy becaria doctoral del CONICET. El proyecto forma parte del Departamento de Ecofisiología y Ecotoxicología del Instituto. Lo que hacemos es monitorear a 3 poblaciones de pingüinos que se encuentran acá en la isla donde está la base Carlini. La población de papúas, el pingüino Adelia y el pingüino de barbijo. Tomamos un individuo, los pesamos y les tomamos muestras de sangre. Nosotros ahora las frizamos acá en la base, pero después se llevan a Buenos Aires. Y en Buenos Aires se estudian distintos parámetros que nos dan información sobre el estado fisiológico y la salud de los individuos. Glucosa, enzimas de estrés, bueno, distintos parámetros que nos dan una idea del estado de salud de los animales a lo largo del tiempo y también vinculándolo con la actividad entrópica. En general comparamos poblaciones que de cierta forma están impactadas por la actividad humana, con poblaciones que llamamos control, que están más alejadas de esta actividad. Y bueno, vemos si se debería tomar algún recaudo o alguna medida extra, si estamos encontrando que hay cierto estrés o hay algo en la salud de los individuos que no está tan en las mejores condiciones. Es una zona donde la actividad turística está creciendo muchísimo y también la actividad científica, porque no solo hay bases argentinas, hay bases de muchos países y está bueno saber si lo que nosotros estamos haciendo acá está impactando de alguna forma en este continente que creemos a priori que está en condiciones prístinas. Saber lo valioso que hay acá también es una oportunidad para despertar en otros esta pasión por cuidar lo que hay en nuestro planeta, a pesar de que no está tan cerca. Porque a veces sucede que uno, bueno, tiende a cuidar lo que está cerca, lo que ve, y esto parece que está lejos y parece que ningún impacto va a llegar. Y bueno, yo no puedo hacer nada por este ecosistema que está tan alejado, pero en el fondo no está tan lejos. Y cuidar el ambiente que está acá es también como cuidar nuestra identidad y cuidar los procesos que conectan lo que ocurre acá con lo que en el fondo ocurre también en el continente.